Listo, doctor, ya desactivé la sala y le pasé la calidad de anfitrión. Bueno, muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Hasta luego, gracias, Abril. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bien, Pilar, Sí, se a ver. escucha. Gracias. Natalia, Martín, Pilar Pena, Romina Puma, Yamila Stinco, y Sofía Miner, ¿es correcto? Correcto. ¿Me escuchan ahora? Bien, gracias, Sofía. ¿Alguien que me ayude a leer el código? Por favor. Nadie se ofrece. Natalia, Pilar, Romina, Sofía, Yamila, algunas de las seis participantes. Doctor, si quiere yo puedo leer. Bueno, veo que no. Ay, esperen que me arreglo como para leerlo, a ver si puedo. Último intento que hago. No, nadie. Yo leo, si no, pero no escuché qué había dicho, perdón. ¿Cómo, Pilar? No escuché qué dijo. Si alguien me ayuda a leer el código. Ah, sí, yo lo ayudo. Bien, Pilar, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, vamos a. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Les fue bien? Aprobaron casi todos, ¿no? Sí. Bien, fue difícil. Bueno, vamos a ver cese de la unión convivencial. Es la unidad 6, el punto 3 y el punto 4. Es un tema corto, es un tema relativamente corto y fácil. Encima, ustedes ya vieron conmigo el cese del matrimonio, así que es muy, muy similar con algunas diferencias que yo voy a hacer principalmente hincapié. Voy a ver el programa si lo tenemos, porque es la 6. Es la unidad 6, el punto 3 y 4. A ver, denme un segundito, así se los leo. El otro del programa que corresponde, porque tengo uno viejo. Hoy es 13, 30. Quince de octubre, uniones de hechos, cese de la unión convivencial, causas, efectos ante el cese, compensación económica, vamos a ir otra vez sobre los pasos de la bendita y nunca bien ponderada compensación económica, procedencias, las pautas de fijación, la modalidad de pago, los convenios existentes, atribución de la vivienda familiar, la procedencia, las pautas de fijación, los efectos, la duración, la atribución de la vivienda familiar, la división de los bienes adquiridos durante la unión convivencial
y algunas cuestiones procesales. Como verán, si recuerdan, esto nosotros ya lo vimos con el matrimonio, así que es relativamente sencillo y bueno, y encima ya lo han visto. Empieza por el artículo pilar 523 y se extiende hasta el artículo 528. Son 5 articulitos que nosotros vamos a desarrollar en la clase de hoy. Como dijimos antes por el matrimonio, ¿cuándo cesa la unión convivencial? ¿Cuándo cesaba también el régimen por el matrimonio? Obviamente por la muerte, el primer ítem. Por la muerte de uno de los cónyuges o por la presunción de fallecimiento. Recuerden también lo del tema de la sentencia. O porque esta persona que antes se podía casar vuelve, se casa en matrimonio o tiene una unión convivencial nueva. Obviamente por el matrimonio, por el mutuo acuerdo, deciden que se extinga, que se separen, que cese, por la voluntad unilateral de uno de no volver a unirse y por el cese de la convivencia mantenida, que después lo voy a explicar bien, que es cuando una persona, a ver, si durante X o durante un tiempo determinado no tiene convivencia con la otra persona. Y ahí vamos a hacer el analogismo de qué pasa con aquellos que trabajan fuera, que momentáneamente están residiendo en el interior del país o lejos del asiento de la unión convivencial por algún tipo de trabajo, profesión, estudio o por algún tipo de problema familiar. Así que vamos a leer, por favor, el artículo 523. Pilar, ¿les vos? Causa del cese de la unión convivencial. La unión convivencial cesa por la muerte de uno de los convivientes, por la sentencia en forma de ausencia, por la presunción de fallecimiento de uno de los... Perdóname, Pilar. ¿Todos escuchan bien? Porque yo escucho con un ruido tremendo. ¿Todos escuchan bien? No, se escucha entrecortado, profesor. Ah, perfecto. Yo no escuchaba. O sea, ¿no es un problema mío, es un problema de la plataforma? No, puede ser de mi micrófono. Perfecto. Bueno, a ver, ¿quién me habló recién? ¿Natalia? No sé quién estaba hablando recién, que la escuchaba perfecto yo. Probamos con otra que pueda leer. Pilar se ofreció, pero la escuchamos mal. Natalia, Romina, Sofía, Yamila, ¿alguna puede leer, por favor? Si quiere, puedo leer. ¿Cómo? Si quiere, puedo leer. ¿Me escucha bien? Repetime, a ver. Si usted me escucha bien, si usted quiere, puedo leer. Soy Yamila. Bien, Yamila, yo te escucho perfecto ahora. Gracias, Pilar, por el esfuerzo y por ofrecerte. ¿Todos escuchamos bien a Yamila? Bueno, arranca Yamila entonces, dale. Artículo 523. Sí, 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 señorita. Causas del cese de la unión convivencial. La unión convivencial cesa. A. Por la muerte de uno de los convivientes. B. Por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno momento, de los convivientes. Momento. Entonces, por la muerte de uno de los convivientes ya sabemos cuáles son los efectos. O sea, no cabe ninguna duda. Muchísimos de las relaciones jurídicas que ustedes como colegas, como abogados, van a llevar adelante, se pone fin con la muerte de uno de los actores. Bueno, en este caso, con la muerte de alguno de los cónyuges. Ligado inmediatamente en el ítem siguiente, dice hace referencia a la presunción de fallecimiento. Recuerden, clases atrás, para la presunción de fallecimiento lo que necesitamos es esa fecha cierta. Recuerden que esa fecha cierta se va a dar por intermedio de una sentencia, por intermedio del juez.
vamos a tener una fecha cierta en donde van a empezar a correr los efectos legales, uno de ellos, el que nos atañe hoy, como es el cese de la unión convivencial, a partir de esa fecha. Seguí, por favor, Yamila. C. Por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros. D. Bien, por el bien, no estaban casados, obviamente es una unión convivencial, pero uno decide casarse. Entonces, ambos, o deciden casarse, entonces cesa la unión convivencial para transformarse en otro estado, como veíamos anteriormente, como es el del matrimonio. Seguí, Pilar, por favor. Por el matrimonio de uno de los convivientes. E, por mutuo acuerdo. Por mutuo acuerdo, las partes acordaron el cese. O sea, las dos partes voluntariamente, con esta posibilidad que nos da el codificador en esto de la autonomía de la voluntad, de tener más voluntad de las partes, más voluntad de los individuos, acuerdan el cese de la unión convivencial. Hasta acá llegamos, hasta acá se terminó con este proyecto que teníamos, lo que decíamos anteriormente, con este principio de solidaridad, que estamos juntos, que estamos los dos en el mismo barco, que tenemos un proyecto de vida. Bueno, hasta acá llegó. Continúa, Pilar. F. Por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente al otro. Uno no quiere seguir. Ya no hay acuerdo. Es uno el que quiere. Se rompe este proyecto del que hablábamos en el ítem anterior, en el apartado anterior. Uno de ellos ya no quiere seguir. Bueno, mismos efectos con el matrimonio, con el divorcio, mismos efectos. Uno de los dos no quiere continuar. Sí, Pilar, seguí. G. Por el cese de la convivencia mantenida. La interrupción de la convivencia no implica su cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca la voluntad de vida en común. Correcto. El apartado que hacíamos referencia en la introducción del tema, cuando este cese no se deba a alguna atribución personal por profesión, por estudio, por alguna enfermedad de un familiar, que la convivencia prácticamente no se esté dando en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque estoy viajando, porque me tocó un viaje por trabajo, porque estoy ausente de mi hogar, de donde reside la convivencia, pero no entraría como una excepción. O sea, ¿por qué? Porque esto no es el cese, a no ser que yo pruebe manifiestamente que no tengo voluntad de seguir conviviendo. Entonces ahí entramos en este vacío de si se fue, si nos fuimos, si es una excusa, si lo estamos pensando, si estamos trabajando en común, si me tomé un tiempo, como quieran llamarlo. Ahora, el codificador pone de ejemplo, ojo, puede que esté trabajando, puede que haya interrumpido la convivencia momentáneamente en el tiempo, pero sí tiene la voluntad de volver a unirse, pero específicamente ha conseguido un trabajo afuera de su ciudad, afuera del país o donde fuere, o tiene una necesidad de urgencia de cuidar a un enfermo, a un familiar, a una persona también con un aspecto de vulnerabilidad, entonces eso sería una excepción, porque lo que se remite es, como a lo largo de este código veníamos diciendo, es la voluntad de volver a convivir, excepcionalmente no lo estoy haciendo. Entrados en los causales de los ceses, que nosotros ya los habíamos visto, que es una expresión, una enunciación taxativa, o sea que puede ser que se pregunte taxativamente cuáles son, por qué cesa la unión convivencial, entramos en lo ya visto anteriormente por nosotros, bueno, ¿cómo quedamos con ese cese? ¿Terminamos? Bueno, cada uno por su lado. Bueno, ¿cuál es lo relevante o una de las aristas revelantes en este cese? Lo que hablábamos nosotros con anterioridad de esto de qué pasa con los acuerdos, ¿no?
¿Qué pasa cuando uno llega a un acuerdo? Bueno, cuando uno cede, otorga derechos, gana y pierde otros. Basados en un lineamiento de en que la vida tiene que continuar y que en definitiva muchas de las cosas están basadas por la economía, va a llegar un momento en que esto se transforma en un dinero. Entonces, en dinero o en bienes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? Bueno, ahí viene lo que repetimos, lo que es empieza la compensación económica. Entonces vamos a leer Pilar el 524. Pilar, no, perdón, Yamila estaba leyendo, ¿no? Yamila, sí. Sí, perdóname, Yamila. No, por favor. ¿Mm? 524. Compensación económica. Uh-huh. Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica... Momento, volvemos a la terminología cuando hablábamos del matrimonio. Tengan en cuenta que siempre va a ser un desequilibrio manifiesto. Entonces, vamos a tomar como pauta cómo estábamos al inicio de la convivencia y cómo estamos cuando cesa la convivencia, por el motivo que fuere, no importa hasta inclusive la muerte, porque después vamos a ver cómo operamos con el causante. Entonces, ese desequilibrio tiene que ser manifiesto. ¿Por qué? Porque la compensación, más allá de que era una medida, como habíamos hablado el otro día, sui generis, y que no era, por ejemplo, una obligación alimentaria, y que no era un daños y perjuicios, y que no era un enriquecimiento sin causa, y que no estaba dada por la causal del dolo, de la intención de hacer, sí se ve reflejada en un desequilibrio manifiesto. Una de las partes, cesada la convivencia, está en inferioridad de condiciones con la otra. Siempre que tenga una relación directa con la convivencia, no por un motivo externo a la convivencia. Entonces volvemos a ejemplos como habían dado ustedes. Che, me quedé el ejemplo típico, pero que hace a las veces de hoy, que ya no es tan así en la sociedad moderna, en las nuevas constituciones de familias que tenemos, por este derechos adquiridos de la mujer, ya no son tan como antes, pero el ejemplo típico es, che, me quedé en casa, crié a los hijos, mantuve el hogar, vos salías también, te esforzabas, trabajabas, traías dinero, pero escúchame, ¿yo ahora qué hago? Como decimos, ¿de qué me disfrazo? No tengo profesión, no pude estudiar, bueno, hoy también esas cosas se han relativizado, pero habría que ver si las cosas fueran al revés, o sea, si el desequilibrio es para el otro lado, no importa. De eso se trata la compensación económica. Continúa, por favor. Entonces, cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede momento, ser mayor... Acordate, Yamila, acuérdense, chicos, que teníamos dos grandes versiones. O sea, puede ser en un único pago, en una única compensación, y el autor que le cité yo la otra vez decía, bueno, buenísimo para todos porque nos sacamos de encima este problema, o puede ser en el transcurso del tiempo. Acá vamos a ver una de las principales diferencias con el matrimonio, que nunca va a poder superar los años de convivencia. En el matrimonio tampoco, pero había una serie de excepciones que acá no hay ninguna. Continúa, Yamila, por favor. Esta puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. Correcto. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez. Correcto. Recuerden que acá hace el codificador alusión al acuerdo. O sea, venimos todo bárbaro. O sea, nos pusimos de acuerdo en esto de la compensación económica. Generalmente no pasa. Cuando llegamos a la turbulencia de tener que compensar económicamente, lo va a decidir el juez. ¿Qué juez?
lo va a decidir el juez del domicilio o del último domicilio de los convivientes. Ese va a ser el juez competente. Ese juez va a tener que armar, como hablábamos anteriormente, este quantum va a tenerse que fijar en cómo estábamos en el inicio de la convivencia y cómo terminamos para delimitar la compensación económica. Compensación, les repito, que puede ser única o que puede ser en el transcurso del tiempo. Sí, solo sí, en el tiempo que transcurre, en el tiempo que haya transcurrido la convivencia. Y ahora, ¿puede estar dentro de la compensación económica la atribución de la vivienda familiar? Bueno, es otra cosa, son dos cosas distintas. ¿Puede estar dentro de este quantum que aparte yo compenso con dándole la atribución de la vivienda familiar a mi señora? Sí, o a mi expareja, perdón, sí, puede ser parte, pero la atribución del hogar familiar, la atribución de la vivienda familiar, es otro ítem, porque es otro derecho que tal vez tiene el conviviente, que aparte de la atribución de la vivienda familiar, recibe por única vez, o distribuida en el tiempo, una compensación económica. Terminó el artículo, Yamila, ¿no? Sí, terminó. Esta nueva figura legal, como les decía yo la otra vez, recepcionada por el derecho argentino, es nuevo, es novedoso. Los jueces se encontraron con un problemón cuando se legisló el nuevo Código Civil y Comercial con esta figura novedosa de la compensación económica. ¿Por qué? Porque no tenían antecedentes. Y como yo les decía anteriormente, como no son alimentos, pero a veces parecen primos hermanos, como estaba la atribución de la vivienda, del hogar, como tampoco era un enriquecimiento sin causa, porque tampoco era un ilícito, porque tampoco había una intención, porque tampoco había responsabilidad, o sea, no había culpa. Bueno, todo esto a los jueces les trajo un problema lindo para solucionar. ¿Por qué? Porque en esto del quantum, obviamente, en base a qué el juez puede tener la alternativa de llegar a una sentencia justa, que es lo que nosotros estamos, los colegiados, estamos a la espera siempre, de que la sentencia sea justa. A veces creemos que tenemos parte de la verdad y el otro piensa exactamente lo mismo. Bueno, por eso decide un tercero. Bueno, porque nosotros vamos a tener que aprobar, que probar en la causa y que aportar miles de elementos para ver, para que se tome en cuenta cómo estaba este conviviente al inicio de la convivencia y cómo está ahora. Y ustedes me dirán, ¿y con qué medio de prueba? Con todos, con cualquiera, amplísimo, con el que yo tenga a mano para poder probar que hay un desequilibrio, y subrayo la palabra, que hay un desequilibrio manifiesto. Entonces, ahora, este juez competente de mi último domicilio, donde nosotros convivíamos con todo esto que yo he podido aportar, va a llegar a una conclusión. Perdón. ¿Podré yo, en el proceso, durante el proceso, resguardar lo que creo que me pertenece o lo que creo que puedo llegar a ser compensado por miedo a que la otra persona sea insolvente? Sí, obviamente. Y lo podré preservar con una amplia batería de medidas cautelares. ¿Se entendió? Escucho aunque sea a Yamila en el quórum de todos. ¿Se entendió, Yamila? Sí. Bien, entonces, tiene la finalidad de favorecer la igualdad real de condiciones y oportunidades una vez finalizado el proyecto de vida en común. ¿Por qué el codificador hace a las veces de oportunidades? Porque tal vez nunca los tuve, pero tal vez un modo conceptual de compensarlas es que yo esas oportunidades las pueda tener. Y para poder tener esas oportunidades, tal vez tendremos que tener los chicos con alguna persona que los cuide, o tener los chicos más repartidamente. ¿Por qué? Porque tal vez esas son las oportunidades que yo tenía, la del tiempo.
la de poder dedicarme a una tarea de forma específica. Recuerden que el desequilibrio tiene que ser manifiesto y siempre tiene una relación patrimonial de oportunidades, tanto para uno como para el otro. Es una herramienta que de algún modo ofrece la posibilidad de facilitar al afectado un proyecto de vida autónomo. Soy literal en el concepto, ¿por qué? Porque recuerden algunos de los fundamentos que nosotros decíamos. Hay veces cuando le llegan los clientes al estudio, pretenden que después de cualquier tipo de ruptura, más allá que le haya tocado el que ya hizo el duelo o el que no, que también es otro trabajo del profesional, ¿no? Aunque no está en el código, prestar la oreja. Bueno, los caminos transitan por una línea delgada. Entonces, bueno, soy literal en esto. Es una herramienta que de algún modo ofrece la facilidad al afectado un proyecto de vida autónomo. Empiezo por mí. O sea, este acuerdo que yo tenía y que llevé adelante, todos sabemos que perdemos y ganamos cosas. Entonces la pregunta es, pero bueno, yo vivía acá, tenía acá, bueno, ahora ya no tanto, porque uníamos los esfuerzos en este proyecto común y ahora se nos ha complicado un poco más. Su causa se encuentra en la unión convivencial cuando luego de la ruptura uno de los ex convivientes sufre el empeoramiento. Alguien de ustedes, no me acuerdo si era Natalia o la propia Yamila, hacían una pregunta porque hablaban del tiempo. ¿Cuál es la caducidad? Entonces habíamos hablado de los 6 meses. Bueno, es la misma. Son 6 meses. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, el codificador en algún momento le tiene que poner un parate. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si vos estuviste 6 meses sin observar que tenías un desequilibrio manifiesto en patrimonialmente, bueno, es un tiempo suficiente, cree el codificador, para poder manifestarlo. Si en esos 6 meses no lo hiciste, caduca tu instancia de volver a pedirlo. Hay algunos autores que sostienen que, y después yo les voy a leer algún fallito, que bueno, que lo ponen de punta este manifiesto, porque dicen, bueno, ¿desde dónde lo tomamos? ¿Cómo? ¿Interrumpo la caducidad con algún proceso porque no lo entendía? Bueno, como que los jueces también les es complicado decir, bueno, son 6 meses, pero esta persona había cosas que no entendía, que no supo, o que no tenía la intención de saberla. Bueno, y ahí entran otras figuras, ¿no? Como el dolo, el fraude y distintos abusos. Continúo, Yamila, puede leer el 520, leyó el 524, ¿no? Sí. Puede, bueno, hago algunas cositas. ¿En qué puede consistir las prestaciones? Le dije, en principio, en todo las partes acuerden. Puede ser una prestación única, ya lo dije, puede ser una renta, se puede pagar en dinero, puede cumplirse mediante el usufructo de determinados bienes, como les decíamos, a veces se confunde con la atribución de la vivienda familiar, pero bueno, es una parte dentro de la compensación, o de cualquier otro modo que fuere pactado. Recuerden también lo que hablábamos la otra vez, pero era un bien propio y era mío. Bueno, ahora lo vamos a ver en lo de la atribución de la vivienda. Bueno, esto de cómo caben las restricciones y límites al dominio. Rápidamente, como les dije, no es una prestación alimentaria, como decíamos la otra vez que lo vimos, en igual concepto con las medidas, se asemeja, o sea, no es una prestación alimentaria, son primos hermanos, se asemeja a la compensación económica a una prestación alimentaria cuando se pacta en pago mediante una renta periódica, y no es una prestación alimentaria. La prestación alimentaria, recuerden que nacía de la necesidad de un derecho personal de subsistencia alimentario. Es más abarcativa, es mucho mayor, pone una medida de abrigo más al vulnerable. Esto es una compensación económica por un desequilibrio manifiesto. Los alimentos están destinados, soy literal ahora, a cubrir una necesidad y se caracterizan por su, recuerden, mutabilidad.
la compensación económica se dirige a evitar este desequilibrio y la y no era, o sea, y había una excepción, porque generalmente la regla era que era inmutable, pero siempre algunas excepciones caben. Con la indemnización por daños, que nosotros también hacíamos referencia la otra vez a la indemnización por daños, al enriquecimiento sin causa, bueno, se diferencia porque en este caso se requiere la culpa. No estoy hablando del dolo, del litigio, estoy hablando de la culpa. O sea, pasó, no tuve la intención, pero bueno, pasó. La finalidad de la intención es reparar un daño integral, no esto, que repara un desequilibrio manifiesto y no requiere la prueba de culpabilidad. Leamos, por favor, el 525, Yamila. Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. El juez determina la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras. A. El estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión. Bueno, recuerden que hay que sacarle una foto al inicio de la convivencia y a la finalización. Y ustedes me dirán, bueno, es una tarea ardua también, porque nosotros vamos a tener que probar e informar al juez e ilustrar de cómo estaban estos convivientes cuando iniciaron la convivencia y de cómo están ahora. O sea, no es por un arte de magia. ¿Por qué? Porque este tercero que va a darle un fin al conflicto y a llevarle el principio de justicia adelante, no está nutrido de cómo eran los convivientes, no los conoce, no los vio nunca. Entonces nosotros vamos a tener que aportar en el expediente todo lo que podamos para que el juez saque esta foto y pueda hacer este quantum y pueda llegar a la compensación más justa posible. Sí, dos. La dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos y a la que debe prestar con posterioridad al cese. Bien, lo hablamos hoy, lo hablamos la otra vez. Bueno, es la dedicación de cada uno. O sea, entonces, del otro lado lo ves, vos no trabajaste en tu vida, con otras palabras, ¿no? Estoy siendo bastante generoso cuando vienen y generalmente escucho una de las partes y que te dice, pero si no laburó nunca en su vida. Bueno, pará, algo estaba haciendo o no. Bueno, estaba protegiendo a su familia, cuidándola, llevando a los chicos al colegio, miles de cosas. Siempre en el ejemplo burdo, pero bueno, hay otros montones de cosas. Entonces, ese esfuerzo compartido que le permitía a ambos convivientes llevar este barco a alta mar, bueno, cuando este barco se hunde, ahí empiezan de un lado y del otro los reproches. Justificados, injustificados, y tengan en cuenta, colegas, muchas veces con abusos de los dos lados, o para un lado o para el otro. Porque generalmente, cuando en el acuerdo reina el sentido común y las partes se ponen de acuerdo, no necesitamos a alguien, porque no es contradictorio, porque llegamos a un buen acuerdo, porque estamos los dos, somos dos personas sensatas y no queremos, más allá del daño que estamos sufriendo, un daño patrimonial mayor. Y también el codificador pone, pero también la que debe prestar con posterioridad luego de concluida la unión. Claro, ¿por qué? Porque ahí se terminó. Hasta ahí yo no pude ver cómo quedé ahora. Cómo quedé ahora, que tal vez tenga que alquilar, que tal vez tenga un salario mucho menor, que tal vez los chicos están muchísimo más tiempo conmigo, que tal vez yo no tengo un nivel de trabajo de la misma calidad que el otro conviviente. Bueno, el juez también, con el aporte que van a hacer las partes, debería de llegar a la mejor compensación posible. Yamila, tres. La edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos. Bueno, ¿por qué? Porque tal vez está todo buenísimo, pero el juez va a tener que tener en cuenta si hay hijos,
si hay hijos menores, si hay hijos mayores, la edad que tengan cada uno de los convivientes por las posibilidades económicas que hay o no, y también el estado de salud, si alguna de las personas tiene algún problema, si alguna de las personas tiene algún tipo de restricción. Cuatro. La capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica. ¿Por qué? Gracias, Yamila. ¿Por qué? Porque generalmente el que la solicita, generalmente es el que está descompensado, es el que sufre en carne propia este desequilibrio manifiesto. Y entonces ahí es sobreabundante lo que ya dijimos, la capacitación laboral fundamental, porque una de las herramientas principales que tengo yo en esto de la compensación económica, pero en la vida, es salir adelante con lo que tenga, con las armas, con las herramientas que tenga. Algunos tienen más, otros tienen menos, algunas son mejores y otras son peores. Bueno, no es lo mismo para conseguir un empleo, sí, solo sí, no siempre es así, pero que yo haya tenido un estudio, que yo haya tenido una profesión, que por ejemplo no tenga absolutamente nada. En eso se va a tener en cuenta. Cinco, la colaboración. La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente. Bueno, relacionado con la profesión, ¿no? Relacionado con lo que sé hacer, relacionado con las destrezas que tengo para llevar adelante un trabajo que en definitiva lo que va a tener es una contraprestación económica, que se llama salario. Y último, seis. La atribución de la vivienda familiar. Bueno, de lo que hablamos también en la otra clase, y en este caso, cómo compenso con algunas de las pautas, que es la atribución de la vivienda familiar. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Ahí continúo. ¿Hay alguna? A ver, Yamila, si tengo alguna pregunta. No, ¿no? No. Bien. Bueno. El juez competente en los conflictos derivados de las uniones convivenciales, como les dije, es el juez competente del último domicilio convivencial. Lee, por favor, Yamila, el 718. O el juez del domicilio del demandado a elección del actor. Bueno, ahora lo vamos a él. Lee el 718, por favor. Uniones convivenciales. En los conflictos derivados de las uniones convivenciales, ¿es competente el juez del último domicilio convivencial o el del demandado a elección del actor? Ninguna duda con ese respecto. O sea, esa es la competencia y ese es el juez que va a entender. El plazo de caducidad, ya lo hablamos, para ejercer la acción de reclamación de la compensación económica, la acción caduca a los 6 meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización. Volvemos al 523. Que son el cese de haberlas producido. La convivencia que enumera el artículo 523, como les dije recién. Y el artículo 723, que dispone en cuanto a resulte pertinente, son aplicables las uniones convivenciales. Léelo, por favor, Yamila, el 723, así ya terminamos con esto. ¿Qué son las de las medidas provisorias? 723, ámbitos de aplicación, o 722. Sí, después vamos a leer el 720. Empezá por el 721. 721. Medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio y en la nulidad del matrimonio. Sí. Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes, en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso. Puede especialmente A. Determinar teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, previo inventario, qué bienes retira el cónyuge que deja el inmueble. Bien. B. Si corresponde, establecer la renta por el uso exclusivo de la vivienda por parte de uno de los cónyuges. Bueno, son todos apartados que hemos visto en la atribución de la vivienda, ¿no? Como el juez provisoriamente, como dice acá, provisionalmente, puede
tomar todas estas medidas, siempre ligados, acá ya apartados de la compensación económica, pero siempre ligado a este desmedro en el uno y en el otro. Sí, continúa Yamila. C, ordenar la entrega de los objetos de uso personal. De personal, o recuerdan que, o para su labor, o para su ejercicio profesional, o bueno, entonces volvíamos todavía al precepto anterior. Tampoco son, tampoco puedo yo desmantelar la casa con las cosas mínimas e indispensables para que la vivienda siga teniendo el uso convencional que tiene. Sí, seguí. D. Disponer un régimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los hijos conforme con lo establecido en el título séptimo de este libro. Pásalo porque no viene al caso. Sí, seguí. E. Determinar los alimentos que solicita el cónyuge teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo... Lee el 722. 722. Medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad del matrimonio. Sí, correcto. Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes de en caso de emergencia, a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro. Claro, ponga en desmedro, perdóname Yamila, ponga en desmedro el bien y que involucra directamente al otro. Entonces, como decíamos anteriormente, el juez puede tomar esas medidas. Yo como parte también puedo solicitarlas, che, porque estoy viendo, estoy sospechando, como hablamos en las medidas cautelares, ¿no? La verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Entonces yo estoy viendo que este bien se puede menoscabar o se puede perder. Entonces yo tengo la obligación, y el juez va a tener a su atino, protegerlo, porque después si no... si sale de la órbita de la unión convivencial, del matrimonio, del patrimonio de cada uno de los convivientes, bueno, ¿cómo lo compenso? ¿Con qué? Bueno, con nada. Gracias, Yamila. Vamos entonces a la prueba. La parte actora, como les decía, debe probar el desequilibrio patrimonial que invoca como objeto de esta pretensión con cualquier tipo, con cualquier medio de prueba. Este desajuste económico tenga causa adecuada en la unión convivencial y en la ruptura. Es decir, que resulta una consecuencia injusta para ambos. Pero lo puedo probar a como dé lugar. La otra parte, y ahora pónganse también del otro lado, bueno, dirá, che, yo también puedo aportar que todo esto que vos estás viendo no es tan así. O no es así, o es más o menos, o no tanto. Esta herramienta procede siempre que se acredite la desigualdad patrimonial, que muchas veces se produce por la distribución de los roles de familia, ya lo hablamos miles de veces. Pensemos en un supuesto bastante común, voy a tirar un ejemplo. Ambos convivientes acuerdan que sea la mujer quien se dedique con exclusividad al cuidado de la familia y del hogar, y que su compañero ejerza la profesión y obtenga los ingresos necesarios para el sostén familiar. Quien obtuvo ingresos tuvo mayores posibilidades de estudiar, adquirir bienes, desarrollar una profesión y especializarse. Ambos contribuyeron e hicieron esfuerzos compartidos, pero al finalizar la unión se advierte un claro desequilibrio y una desventaja que al momento de distribuir bienes debe ser compensado. Resumimos siempre en el mismo ejemplo, ya lo hablamos un montón de veces. Yamila, el 526, por favor. Atribución del uso de la vivienda familiar. El uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos. Sí. Si tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad. Volvemos a lo mismo, lo dijimos mil veces, si hay o no hay hijos, pero igualmente puede que no los haya, pero en este caso puntual de las uniones convivenciales, cuando hay hijos encima menores de edad, y ni hablar, el ámbito protector, con capacidad restringida o con discapacidad. Más allá de que el codificador esté siempre por la amplia capacidad, por eso hablamos de capacidad restringida o con discapacidad. Dos. Si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. Un dato fundamental, o la imposibilidad de procurársela ahora, a veces de manera inmediata. Tal vez sí se la puede procurar, tal vez sí, pero en un tiempo vista.
Ahora, inmediatamente, desde el cese, si yo no puedo conseguir otra vivienda, necesito un tiempo. Bueno, ¿puedo procurármela? Sí, pero no mañana. No sé, pongan en estos casos de tema de pandemia, está bastante difícil el tema de los alquileres, si se alquila, si no. Bueno, no solamente a veces pasa todo por una relación, situación económica en particular. Tiempos, esperas, consigo un departamento, porque en realidad era de mi hermana, pero ahora está alquilado. Puedo tomarlo porque me lo va a prestar, o era de mi padre, o no, o lo que fuera, pero no ahora. Se entendió, ¿no? Tres. No veo el tres, pero sigue el texto. Sí, pero, bueno, perdón, para mí tres. Sí, continúa. Ah, el perdón. Conviviente que debe soportar. Yo acá tengo, el juez debe fijar el plazo de la atribución, ¿está bien? Sí, correcto, yo me equivoqué. El juez, sí. El juez determinará debe fijar el plazo de la duración, sí, correcto. El que no puede exceder de 2 años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 523. Correcto. A petición de parte interesada, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del conviviente a quien no se atribuye la vivienda, que el inmueble no sea enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo expreso de ambos, que el inmueble en condominio de los convivientes no sea partido ni liquidado. Momento. Bueno, recuerden, entonces, si va a poder fijar una renta, si se le va a dar la atribución y va a recibir algo a cambio, si va a continuar, como decíamos antes, con el contrato firme y consolidado, con sus garantías, con sus fiadores, bueno, entonces el conviviente debe soportar la atribución a este uso de la vivienda y puede solicitar a su favor esta renta compensatoria. A petición de partes, como decía Yamila, puede establecer que el bien sea enajenado durante un plazo previsto, sin acuerdo previo, de los exconvivientes. En el caso de que este fuese el hogar de la familia, se encontrará en condominio entre ambos. Puede solicitar el peticionante que el bien no sea, como dijimos con anterioridad, ni partido ni liquidado. ¿Por cuánto? Por ahora. ¿Hasta qué tiempo? Hasta los 2 años. Continúa, Yamila, ¿te faltaba un pedacito? Sí, la decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral. Cuando inscribimos, o cuando se inscribe, cuando se exige la inscripción registral, ¿para qué? Para la publicidad, para este resguardo a terceros, para que sea bien pública. Continúa. Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose él obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. El derecho de atribución cesa en los mismos supuestos previstos en el artículo 445. Por haberse cumplido el plazo fijado judicialmente, porque las circunstancias consideradas para fijarlo se han modificado, por las mismas causas de indignidad que vimos la otra vez, que ya es en materia sucesoria. 527, Yamila, el derecho real de habitación del conviviente, porque estamos en la atribución del uso de la vivienda familiar, en caso, ojo, de la muerte de uno de los convivientes. Uno de los convivientes muere, ¿qué hacemos con la vivienda? ¿Qué hacemos con la atribución de la vivienda? Bueno, el conviviente sobreviviente que carece, primero tiene que carecer de vivienda propia o habitable o de los medios suficientes para poder hacerse de una, puede invocar este derecho real de habitación gratuito por el plazo máximo de ¿cuánto? Volvemos a lo de siempre, 2 años. El derecho real de habitación se va a ejercer sobre el inmueble de propiedad del causante. Recuerden algunas de las cosas que decíamos, que van a decir sus herederos, pero este bien es nuestro. Bueno, tomémoslo a ver con una de las restricciones y límites al dominio, porque durante un tiempo determinado se le va a atribuir la vivienda a la que había sido conviviente, por ejemplo, de tu padre muerto. Es inoponible a los acreedores del causante, obviamente, porque nada tienen que ver los acreedores del causante con este derecho real de convivencia, y el derecho se extingue si el conviviente supérstite, obviamente,
como todo en estos casos, constituye una nueva unión convivencial, si contrae matrimonio, o si adquiere una vivienda propia habitable, o si tiene los medios, si en algún momento, en este lapso de tiempo, tiene los medios para comprarse una vivienda o para adquirir una. Léelo, Yamila, por favor. 527. El conviviente supérstite que carece de vivienda propia, habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó... Recuerden el plazo máximo, 2 años. Recuerden, porque ya son algunas de las diferencias, el plazo máximo es de 2 años, sí. Sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. No se encontraba, recuerden, en condominio con otras personas, ¿no? Bueno, por esto de afectar derecho de terceros. Continúa, Yamila. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Correcto. Se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a esta. Entonces, volvemos. Si constituye una nueva unión convivencial, si contrae matrimonio, si adquiere una nueva vivienda o si adquiere los bienes, o si tiene los bienes para adquirir una nueva. ¿Se entendió? ¿Seguimos? ¿Seguimos con el... ¿Hay alguna pregunta, Yamila? Nada por lo que veo. Seguimos. No. 528, vamos a hablar de la ausencia de la unión convivencial en la división de estos bienes adquiridos durante la unión. Sí, léelo, por favor. Distribución de los bienes. A falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron. Se mantiene en el patrimonio como ingresaron. Al que a falta de pacto, claro, al que ingresaron. O sea, a falta de pacto, a falta de acuerdo, los bienes se mantienen. Se distribuye según el convenio celebrado entre ambas partes de común acuerdo, si lo hubiere. Sí. En caso de que no hubiera, va a decir el codificador, pactado nada, el principio aplicado a este, se mantienen los bienes del patrimonio al que ingresaron. Continúa, por favor. Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder. Bueno, ¿cómo qué? El enriquecimiento sin causa, porque... cuando hablamos de las diferencias de la compensación económica, bueno, que no toque a este enriquecimiento sin causa. La interposición de personas, ¿qué es? La simulación, estas ventas simuladas o no, bueno, siempre atrás de la simulación al fraude. Y otros principios que pudieran corresponder a este manifiesto a ardir de una de las partes sobre las otras. Entonces, dicha regla es sin perjuicio de la aplicación, como dice el legislador, de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, a la interposición de personas y otros principios. ¿Se entendió? A ver si pueden sacar sus respectivos micrófonos y escuchar, aunque sea el sí de cada uno de ustedes. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Se me escucha bien? Sí, se entendió, profesor. Vamos, Sofía, sí, Natalia, seguimos. Pilar, ¿entendiste? Romina. Sí, profe. Bueno, gracias, Natalia. Bien, a Natalia sí la escucho mal. Vamos a ver algunas diferencias entre las uniones convivenciales y el matrimonio que les van a servir. Es una prestación única para ambos, para las uniones convivenciales y para el matrimonio. Es una renta temporaria por el plazo determinado máximo en el tiempo de convivencia, el de las uniones convivenciales. Es en los matrimonios también, pero recuerden que hay excepciones, que a veces es por tiempo indeterminado. Puede pactarse en los reclamos, en las uniones convivenciales. Acuérdense, en los matrimonios nunca puede pactarse la no compensación. Y la caducidad es de 6 meses para ambos, uno desde el cese y el otro desde la sentencia. Se los leo otra vez, ¿les quedó las diferencias? Si no. Si distribución... lo puedo repetir, se lo agradezco. Sí, por favor.
las uniones, hay prestaciones únicas en el matrimonio también. Hay, la renta es temporaria por plazos determinados. El máximo de tiempo es el de convivencia en las uniones convivenciales, en el de matrimonio también, pero hay excepciones que a veces las transforman por tiempo indeterminado. Puede pactarse el no reclamo en las uniones convivenciales, nunca puede pactarse el no reclamo en el matrimonio. La caducidad es para los dos de 6 meses, una desde el cese de las uniones convivenciales y en el matrimonio desde la sentencia. ¿Alguna diferencia también si no hay pacto o convención en las uniones convivenciales? A falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, como dijimos hace 2 minutitos, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa. Bueno. Y en el matrimonio es de carácter supletorio y a falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de gananciales. O sea, porque si no optaron por el de separación de bienes, los bienes son de comunidad y son gananciales. Vamos a leer, y por último, algunos fallitos que me interesa que vean algunas de cómo han fallado los jueces a lo largo de estos pocos años de aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en este nuevo espectro para ellos, como fue lo de la compensación económica. Uno de Mar del Plata, las compensaciones económicas no rigen para los supuestos en que el cese de la convivencia se produjo antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, lo que les decía. Esto es nuevo, no se opera para atrás, entonces la ley le dijo, la justicia le dijo que no. En cuanto al plazo de caducidad, que algunos me preguntaban la otra vez, si era poco o si era mucho, que rigen las uniones convivenciales para formular el reclamo por compensación económica, si bien se estipuló en 6 meses a contar desde la separación de la pareja, se pueden presentar distintas variables. Corresponde distinguir si se trata de una unión convivencial que ha sido registrada, como así también su posterior cese, ya sea por ruptura o por fallecimiento, o por el contrario, si se refiere a una unión convivencial de hecho, en la que la fecha de la separación puede resultar controversial. En este último supuesto, quien alegue que el que quiebre se produce en una fecha determinada, resulta necesario que lo pruebe y que lo acredite, a cuyo fin se deberá aportar en el proceso todos los elementos demostrativos que logren la convicción del juzgado. Entonces, como le decíamos, los jueces también, ojo con esto de los 6 meses, desde dónde lo tomamos, cómo, qué puertas abren, si hay alguna omisión o no, si hay muerte, si no la hay, si hay una fecha de presunción, si no la hay, cuánto me tardó esa fecha de presunción. Bueno, en definitiva, chicos, el codificador le tiene que poner un plazo y fue el de 6 meses. Leo por último uno más, que también es de aquí de Mar del Plata. En virtud de todas las pautas legales, constitucionales y convencionales, analizadas, estimo que una forma de compensación justa en el caso concreto consiste en asegurarle una vivienda definitiva a la actora a modo de compensación económica. O sea, no es atribución de la vivienda familiar, le está dando en compensación una vivienda definitiva. Te quedó la casa por esta compensación. Es un bien, no es un dinero, no es indivisible, no se hace en el lapso de tiempo, por única vez, y le dio una casa. Al respecto considero que una prestación de tal entidad encuentra suficiente apoyatura en las pautas que han sido apreciadas, resulta concordante con el desequilibrio específico de la ruptura conyugal y tuvo en pie el desequilibrio manifiesto. No los aburro más. ¿Se entendió? Si entendieron, buenísimo. La escucharé a Yamila decir que sí, tal vez aunque sea por ella. Nos estamos viendo la próxima clase que me toque y les agradezco que me hayan escuchado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, buen día. Gracias, no. Gracias, profe. Gracias, Yamila, gracias, Pilar, gracias, Sofía, Natalia,
Romina, bueno, que tengan un buen día. Gracias.